Coladas, estamos aquí en el stand de Lancôme, un stand que ha tenido un montón de éxito, donde todas las mamás han venido a maquillarse, y estamos con Roberto, que ha sido el responsable de que todos nuestros niños hayan salido guapísimos en la pasarela. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo ha sido la experiencia de pintar a nuestros pequeños modelos? Pues la verdad es que muy buena. No solamente por el hecho de maquillarle simplemente, que ya es divertido, sino por el trato y las anécdotas tan divertidas que hemos podido compartir con ellos, que sabes que son muchísimo más espontáneos. Y lo que nos ha sorprendido gratamente es que son muy profesionales. Pues muchísimas gracias, Roberto. Esperamos verte en la segunda edición y mil gracias por colaborar con Charadas y con La Petite. Un beso. Seguro. Vamos a hablar un ratito con Ana Flores de lo que ha supuesto para Lancôme de Petite Fashion Week. Ana, cuéntanos un poquito tus primeras impresiones. Bueno, pues para nosotros ha sido una verdadera suerte tener la oportunidad de maquillar a los 38 niños que desfilaron el viernes en la primera pasarela de Petite Fashion Week en Madrid. Luego también el fin de semana, el sábado y el domingo, no sé cuántas porque he perdido la cuenta, pero creo que han pasado 4.000 personas y no sé a cuántas mamás hemos llegado a maquillar. Pero te puedo asegurar que nuestros maquilladores no han parado todo este tiempo. ¿Y todas las mamás contentísimas después de pasar por Lancôme? Pues espero que contentísimas y sobre todo guapísimas se han ido de aquí. Pues Ana, solo tenemos que decirte que muchísimas gracias por haber confiado en Charadas, muchísimas gracias a Lancôme y que os esperamos en la segunda edición. Muchísimas gracias a vosotros y espero veros pronto. Gracias. Hasta luego.